esta obra era una opinión grande. O sea, anterior al reunión de la calle de Mineo, pero en este caso, no están en todo. La posibilidad que tenía por código era 1200. Entonces, pero no advertirle al cliente que podía ser 1200. Podemos hacer 300. Y vamos a ver si me permiten hacer 400. De alguna forma protegerse de alguien. Pero obviamente. Hola, ¿cómo andamos? Todos con los mismos metrajes, pero con niveles de terminación diferentes. Entonces, acá hay un conjunto de viviendas B y conjunto A. Y no querían que se mezclaran los A con los B. La gente blanca. Había una suerte. Todas las barras de 6 pisos tienen núcleo circulatorio, que son los ascensores que están viendo ahí, es el núcleo vertical, que llega arriba, tiene un tanque de agua y que tiene una parada cada 2 pisos. ¿No? O sea, planta baja, segundo y cuarto. Se sube un nivel o se baja un nivel, ¿no? De esas circulaciones horizontales. Y estas circulaciones horizontales podrían teóricamente vincular a todo el conjunto. La idea inicial fue vincular, atravesar las torres y vincular la primera que está ahí al fondo con este frente. Bueno, eso no me lo permitió, o sea, no lo permitió el banco. Porque tampoco tenían mucha experiencia el banco con respecto a eso. Entonces, no querían mezclar los usuarios del aire. Ya las terminaciones son exactamente iguales, la y cosa que el banco me señalaba de una manera física, pero yo me decía, ¿cómo? Ya no hay una diferencia. Y claro, todos los otros blancos, naranja, amarillo y azul. Son esas cosas que las relaciones con los politécnicos y demás. Son, se las cuento porque son la parte que no se ve en el plano y que son las que nos hacen que las cosas sean posibles. Finalmente, esto se concentró con 400 viviendas y no con 1200, lo cual imagínense lo que hubiera sido 1200 viviendas acá. Nosotros hubiéramos tenido unos torres de, en lugar de 16 pisos y 17 pisos, tendríamos 34. O sea, tendríamos una sombra arrojada en estos espacios, totalmente luz, totalmente degradado. Esto está mirando al norte, o sea, el norte está acá. Los conjuntos tienen un núcleo, son plantas cuadradas en las que van rotando las plantas. Entonces las plantas van rotando en torno a una estructura que tiene un voladizo de 2 metros. O sea, todo lo que tienen aquí, los balcones eran todos abiertos. Quedan algunos abiertos y la más de los casos han cerrado. Desgraciadamente han cerrado con carpinterías. Cada uno se le ha ocurrido cerrarlo en algún momento, y lo que está sintiendo que se le ha ocurrido. Entonces uno le ha prohibido 6 módulos, otro le ha prohibido 8, no guardan correspondencia. Pero es por lo menos todos iguales, bueno, pero es bastante mejor. Pero es eso. Lo que le da unidad es la expresión general y el principio generativo del edificio, que cuando resultó formal es variable, porque como las plantas son todas, las losas son todas iguales, pero se cierran y se transforman en balcón, digamos, alternadamente, o como uno quiera, desde esa torre es distinta de un lado y distinta a la otra. Cada una tiene una configuración distinta. O sea que en ese sentido tiene algo de la geometría paramétrica antes de que se supiera que existía la geometría paramétrica. O sea, eso sería en los 70, estamos hablando de 20 años o 30 años antes de la geometría paramétrica. Las tipologías son, una lo van a ver en plan, son módulos 7x7 estructurales con estos voladizos, de luego 3x7, 2 metros por 7.
y entre medio hay un núcleo de servicios. Ustedes ven que en el medio hay una hendidura. Es decir, el núcleo tiene baños cocinas. El núcleo de baños cocinas está aquí. O sea, para minimizar los recorridos de cañería, de instalación. Las bajadas sanitarias y demás están todas concentradas en esos puntos. Y las plantas son plantas bastante libres, de 7x7, pero que tiene distintas posibilidades de organización. Con un estar comedor de 3x7, ¿no? Y el resto son monitores. Esto con respecto, acá hay departamento de 2 y de 3. Las torres se diferencian entre sí, pero como por cerramiento, se notaba mucho más antes, y por colores, ¿no? Y las vallas tienen esas circulaciones horizontales. Hay departamentos a nivel, que son estos departamentos que son de 2 dormitorios, y los de arriba y de abajo son de 3 dormitorios, con ventilación cruzada. Todos los departamentos tienen ventilación cruzada, por eso hay tan pocos equipos de aire acondicionado. Por cierto que en aquella época los equipos de aire acondicionado eran carísimos, ¿no? O sea, costaban una fortuna. O sea que acá se buscaba que había que hubiera corriente de aire para... Nosotros teníamos una caída térmica muy grande en Córdoba, puede hacer 27 grados y a la noche bajaba 7. Entonces tenemos una gran variedad, hay una gran caída térmica en el mismo día. Entonces es muy difícil, o sea, cómo manejarse con ese dato. Entonces, no teniendo instalaciones de aire acondicionado ni nada por el estilo, ¿cómo resolver? Entonces, fundamentalmente era la ventilación cruzada y permitir que las torres, los lóbulos, permitían hacer siempre ventilaciones cruzadas, porque cada lóbulo de esta planta cuadrada tiene un tabique de 8 centímetros de la de hueco por dentro, que es el que se rebota. Entonces el muro tiene como 12 más 4 más 4, 6, son 24 o 26, ¿no?, de ancho, lo cual da una coefición de cables, una función de una aislación térmica adecuada para las condiciones, digamos, de habitabilidad del interior. Bueno, eso son básicamente las cosas que tenemos que hacer. Todo lo demás está bien. Todo lo que no haya dicho está bien. Thank you.